encuentran? Esperamos de que muy bien, en la comodidad de su hogar, ante estas restricciones que se están manejando por la pandemia. El día de hoy, con gran ilusión y gran emoción, venimos a presentar este programa, un programa que se desarrolla con intención de poder celebrar el Día del Maestro. Una fecha muy especial, 25 de junio de 2021, donde se han programado diferentes actividades con intención de que usted pueda visualizarlos, disfrutarlos, desde ahí donde usted se encuentra, en la comodidad de su casa, posiblemente en el vehículo, o en algún espacio donde usted pueda sentir la comodidad para poder visualizar lo que tenemos preparado para el día de hoy. Esta actividad programada por la Supervisión Educativa, sector 1202.5, dirigida por la licenciada Lucrecia Marisol Orozco Robles de Chilel. Bendiciones para cada uno de ustedes, nos gustaría poder acercarnos y poder darle ese abrazo fraternal para poder felicitarlo. Lamentablemente no podemos, pero esperamos de que pueda disfrutar de este programa, el cual ha sido preparado con mucha dedicación para que usted se sienta satisfecho de esa labor docente que a diario realiza. Para poder iniciar con esta actividad, tenemos las palabras de bienvenida y sobre todo un mensaje muy especial para cada uno de ustedes por parte de la licenciada Lucrecia Marisol Orozco Robles de Chilel, quien tiene a bien dirigirse a ustedes. Y me dice maestro que fue hacerme creador. Distinguido personal que labora en los diferentes centros educativos del sector 1202.5. Especialmente mi saludo va dirigido a todo el personal docente que hace su mayor esfuerzo día a día, que hace posible que los estudiantes puedan soñar y alcanzar esos sueños con esa orientación, con esa guía. Gracias, maestros y maestras, porque abren los ojos de los estudiantes para que puedan reflexionar y un día pues puedan cambiar su realidad. Yo quiero en esta mañana, en nombre de la Supervisión Educativa que represento, darles la más cordial bienvenida a este acto que ha sido preparado de todo corazón para cada uno y cada una en este 25 de junio. Deseo en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, que ustedes pues tengan vida y salud y que cada día amen más su profesión. Es una loable labor, es una noble labor el magisterio. Yo los animo a que cada día pues puedan continuar dando su mayor esfuerzo. Quiero en esta ocasión resaltar el rol del maestro ante esta pandemia de COVID-19. Definitivamente son considerados héroes y heroínas todos aquellos maestros y maestras que a pesar de las circunstancias continuaron su proceso acompañando a sus estudiantes. No lo pudieron quizá hacer de forma virtual, lo han hecho de forma presencial visitando las casas de sus estudiantes que necesitan ese acompañamiento, ese refuerzo. Han caminado, han llegado hasta los lugares donde están los estudiantes porque no se han olvidado de ellos y de ellas. Así es de que yo reconozco en esta ocasión que si la labor presencial es difícil, imagínense ustedes la labor a distancia, la labor virtual es aún más difícil, representa aún más trabajo. Sin embargo, el maestro y la maestra se ha comprometido en llevar a los estudiantes hasta ese nivel de aprendizaje y lo ha logrado. Yo los animo, compañeros y compañeras, y le pido a Dios que los bendiga, que cuide a sus familias, que les dé vida y salud a ustedes, vuelvo a decir, es mi oración todas las mañanas y en esta oportunidad, pues
Deseo que puedan disfrutar de este acto que ha sido preparado para ustedes. Va mi saludo muy especial a todos los maestros y maestras que han contribuido con la supervisión para hacer posible este acto. Es algo tal vez mínimo, es algo tal vez muy pequeño para todo lo que ustedes se merecen, sin embargo, va con todo el corazón y deseamos entonces que puedan disfrutarlo. Mi saludo especial entonces para todos y todas las maestras y los maestros de Guatemala y muy especialmente a mis compañeros y distinguidos docentes del sector. Agradezco el apoyo que se me ha brindado por parte de la dirección del Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Enseñanza de Aldea San Isidro Chamán y por la dirección personal docente y alumnado de la Escuela Preuniversitaria de Arte Planeta Musical. Asimismo, un reconocimiento a la administración de este centro educativo y muy especialmente quiero agradecer también la participación de una estudiante que va a representar en esta ocasión al estudiantado del sector y ella pertenece al Instituto Nacional de Educación Básica de la cabecera municipal. Que lo disfruten, que Dios los bendiga y que tengan un día muy especial. Muchas gracias. Buenas tardes para cada uno de ustedes. A los maestros, felicidades de antemano, son un gran apoyo para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Tengo la oportunidad de transmitirles un mensaje. Hoy, 25 de junio, en este bello departamento de San Marcos, tengo la oportunidad de dedicarle unas palabras a todos los maestros y maestras en su día. Este es un momento muy emotivo para todos nosotros, porque estamos viviendo una época diferente. Nos estamos moviendo detrás de nuestros lugares favoritos, es decir, nuestras escuelas, donde hemos pasado los años más importantes de nuestras vidas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los maestros y maestras que nos han preparado para ser exitosos en la vida. Nuestros maestros y maestras son un símbolo de nuestra fortaleza, son una gran base de apoyo para todos nosotros, son duros en forma de padre y nos aman como madres, nos cuidan, son personas muy amigables, son sinceras, son nuestros maestros y maestras, son modelo a seguir para nosotros los estudiantes, siempre aceptan lo que dicen, son personas geniales y nos hacen estudiantes maravillosos. Mis maestras y maestras nos enseñan la verdad para el éxito de la vida, para lo que estoy segura que todos los estudiantes sienten agradecimiento a todos nosotros. Pedimos bendiciones para ellos, nuestros líderes educativos. Gracias maestro, maestra, por ser personas indicados. Gracias maestro o maestra por enseñarnos el verdadero sentido de la vida. Gracias por ejercer tan bella profesión y sembrar conocimiento. Querido maestra y maestro, que el maestro por excelencia le derrame bendiciones y sabiduría para seguir forjando el futuro de muchas personas. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos la participación de la estudiante Carla Marcela Villacinta Castillo en representación de cada uno de sus estudiantes, esos estudiantes que han sido parte de la formación de su labor como docente. Me llama mucho la atención una frase que dice: uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Por ahí usted ha de recordar que dentro de la labor docente no únicamente ha llegado esa formación a nivel de conocimientos técnicos, sino que también en algún momento le ha tocado ser un consejero, un apoyo a nivel general, no únicamente dentro de lo que se habla a nivel de una materia, sino que de diferentes aspectos. Ha apoyado dando un consejo, una opinión con respecto a su diario vivir.
Y es ahí donde se marca el estudiante y recuerda esos momentos donde proporcionó todo el apoyo necesario. Tal y como habíamos dado a conocer, tenemos el apoyo de 2-3 instituciones dentro de este programa. A continuación, una parte artística. Esperamos de que usted la pueda disfrutar y tenga conocimiento muy pleno de que cada uno de los actos que se desarrollarán dentro de este evento es planificado para que usted se sienta bien agasajado en este su día. Invitamos entonces a continuación a los estudiantes del cuarto y quinto bachillerato en música, quienes tienen a bien interpretar un tema musical denominado Luna Llena de Malacates. Felicitaciones para los estudiantes de cuarto bachillerato en música, poniendo todo su empeño para que usted se sienta agasajado y contento. Todo el que recuerda su propia educación, recuerda a sus maestros, no los métodos o las técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo. Y como buen corazón, sabemos de que tiene muy buena función. Y esa función que ha dado vida a varios conocimientos, a varios profesionales en los diferentes ámbitos de la sociedad.
A continuación, tenemos la presentación de los estudiantes de cuarto y quinto bachillerato en música con el tema Cha 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 de Justin Lowe. Esperamos pueda disfrutarlo. Felicitaciones a los estudiantes de cuarto y quinto bachillerato en música, poniendo todo su empeño para poder agradarlo ahí en casita. Un buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante se convierta en superior. La mayoría de nosotros no tenemos más de 5 o 6 personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de su vida. Continuamos con este programa, un programa artístico lleno de emociones. A continuación, escucharemos y tendremos la participación de la estudiante Jacqueline Méndez con el poema A ti, maestro. Las ramas de la educación son amargas.
fruta es dulce. Aristóteles. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jacqueline Méndez y el día de hoy vengo a deleitarles con un poema titulado A ti, maestro. A ti, maestro, que alzas tus pasos felizmente para ir a enseñar. A ti, maestro, que luchas para que tus alumnos sueñen en grande. A ti, que compartes el pan del saber con mucha dedicación. A ti, que aparte de ser maestro, brindas tu confianza y tu amistad. Tú, aliento divino de Dios, que impartes sabiduría con devoción. A ti, que aparte de enseñar las letras, descubres habilidades y talentos con esfuerzo tenaz. A ti, que impulsas a tus alumnos al éxito. A ti, maestro, que has sido llamado a forjar a hombres y mujeres de éxito para el mañana. A ti, maestro, que con responsabilidad, paciencia, vocación, justicia y liderazgo ejerces tu labor. A ti, maestro, que Dios te bendiga en tu grata profesión. Gracias. Palabras que llenan el alma. Jacqueline Méndez decía de que el maestro lo es todo. Y sin lugar a duda, y si usted le pregunta a su estudiante, así lo será. Usted forma una gran parte de la vida del estudiante. Recuerde, somos grandes ejemplos y todo lo que nosotros hagamos, tanto dentro del aula como también dentro de los aspectos sociales, van a permitir de que el estudiante también tenga una presencia social más adelante. Continuamos entonces con nuestro programa. A continuación, también los estudiantes de cuarto y quinto bachillerato en música del establecimiento educativo Planeta Musical interpreta Disfruto de Carla Morrison. Disfruta cada instante, cada momento.
Presencia de usted como docente, pero sabemos que a la distancia estamos recibiendo también ese calor humano, esas muestras de felicitación que se leen en los diferentes mensajes que usted está enviando. Bienvenido, Gabriel García, con el monólogo El Maestro. Buenas tardes. Hoy hablaremos de un tema muy visto en estos tiempos que son los maestros. Ustedes, los maestros. Cuando hablamos de ustedes los maestros, encontramos muchos tipos de maestros. Y entre los primeros, encontramos esos que se vuelven padres activos para nosotros, a esos que les contamos nuestros problemas, que nos escuchan y que están siempre para nosotros. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo y como vamos estudiando ahora, ellos son una fase de nuestra vida y los llamamos padres adoptivos. Hay muchos tipos de maestros, demasiados tipos de maestros. Y encontramos al primer maestro que se presenta cuando entras a clases. Y entra muy elegante, con su corbatín muy compuesto, un peinado perfecto, y se pone viendo hacia el pizarrón y escribe con letras grandes su nombre. Dice: mi nombre es Douglas López. Muy buenas tardes, jóvenes, mi nombre es Douglas López, soy su nuevo maestro de historia y aquí estaré para servirles, espero nos podamos entender. Todos se presentan de esa manera, siempre se presentan de esa manera. O encontramos al otro tipo de maestra que: muy buenas tardes, jóvenes, mi nombre es María, es un gusto para atenderles, voy a estar para servirles. Encontramos a muchos tipos de maestros porque existen muchos. Bueno, pasa el día, esos mismos maestros que se presentaron cuando tú llegaste al básico vienen y te recalcan por qué en esa escuela donde estudiaste no te enseñaron bien. Es que mire, eso está mal, ¿por qué le enseñaron así si así está mal? Y te lo recalcan como mil veces. Hay muchos tipos de maestros, existen demasiados. También encontramos al maestro típico que cae a la clase. Está el maestro muy bien dando la clase, que viene del pizarrón y escucha que están hablando. Está el número uno que le dice: pasa adelante, si ya se sabe la clase, venga, se ponga adelante. Yo creo que usted ya se sabe la clase y se ponen así. O está el otro tipo de maestra: cuéntenos qué tan buena está la plática. En serio, su mamá estaba regalando dulces. Esos tipos de maestros así, o está el otro que parece espía. En serio, yo me pregunto por qué estudiaron maestría o hubieran estudiado mejor criminología, porque son muy buenos. Se ponen el pizarrón y escucha a alguien que está comiendo risitos y se voltean. Y no se voltea, no se tiene que voltear.
y le dice: Carlos, por favor, deje de estar comiendo sin darse vuelta. O sea, son, tiene ojos en la espalda. O está la otra maestra escribiendo y escucha que atrás están. Y ya sin darse vuelta le dice: María, ponga atención en clase. Y sin darse la vuelta, es increíble. Parecen sabuesos en algunas ocasiones. Hay muchos tipos de maestros, demasiados. Y más de alguno ha tenido el típico maestro de examen, tipo examen, que dice: bueno, es examen, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, yo soy estudiante también, no soy maestro, ahora ustedes nunca antes me han visto. Y está el estudiante, como aquí estamos nosotros como estudiantes, intentando escribir el examen, y profe, no le entendía la 3. Y el profe se plantea: ¿se acuerda aquel día que María estaba comiendo chetos? ¿Qué hablamos ese día de fracciones? Y te dice: ¿y se acuerda o no se acuerda? Y tú intentándote, nosotros intentando acordarnos, y nos termina haciendo bolas de tantas preguntas que nos hacen. Y luego el resto se acomide y está hablando con aquel y se vuelve a leer las respuestas, cuando en realidad nos pone más preguntas. Tipos de maestros, demasiados. También hay el tipo de maestro de disciplina, que a todos nos da miedo. Un maestro de disciplina, tú estás tranquilo en el pasillo y pasa el maestro de disciplina y tú: que me vea bien, que no me vaya a regañar. Y te paras de pecho para que no te llame la atención. ¿Por qué? Porque te da miedo ese maestro de disciplina. Pero bueno, es su trabajo. Está el otro tipo de maestro que también nos da miedo y que lamentablemente a la mayoría no le agrada, es el maestro de matemáticas. Todos sabemos que el maestro de matemáticas en alguna ocasión se ha echado a nosotros de alumnos encima. Pero es normal, es su maestro. Encontramos también a otros tipos de maestros. Está el maestro de física, que son dos maestros de física. Y que dicen: bueno, jóvenes, ya tienen cuenta a la cancha y se ponen a jugar básquet. Y ahí se están. Pues está el otro tipo de maestro: bueno, jóvenes, pues sí, vamos a hacer 50 sentadillas, van a hacer 100 despechadas y luego van a darle 10 vueltas a la cancha. Y luego y nos ponen una lista de ejercicios y nos lo demuestra. O como le decía el otro, que se le dice: bueno, ya 10 vueltas a la cancha y se ponen a jugar básquet o fútbol. Se ponen a jugar fútbol. Esos dos tipos de maestros. Ahora las cosas han pasado un poco rápidas y las cosas han cambiado, porque antes el profesor, que cuando había una exposición y quería aprender la cañonera, se ponía: ay, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se enciende la cañonera? Y le tocaba todos los botones que tenía y agarraba la típica esposa: hey, Juan Carlos, ¿me puede venir a ayudar a encender la cañonera? Y que llega Juan Carlos y solo era el tapón de la cañonera, pues suele pasar. O también está, termina la exposición y él entiende, intenta guardar la cañonera y ve que no puede guardar la cañonera y vuelve a agarrar la típica excusa de: Juan Carlos, ¿me puede venir a ayudar a guardar las cosas? Que no, que yo reviso la tarea. La típica excusa de la tarea. Pero bueno, suele pasar. Hay muchos tipos de maestros, demasiados. Algunos, en algunas ocasiones, son buenos, como nosotros los estudiantes lo podríamos ver, y a otros en algunas ocasiones los vemos malos, pero no. Ellos siempre comparan, está el maestro que siempre compara su vida con los estudios. Por ejemplo, están dos tipos también. El maestro: yo también fui joven, yo los comprendo a ustedes jóvenes, yo también fui alumno, y nosotros como alumnos, pero no se nota que fueron jóvenes, que fueron alumnos. O está la otra, señorito, que: yo fui joven, chicas, yo sé que es tener un amor, yo también fui estudiante, yo sé que es tener un amor en el básico. Comparan siempre su vida. O está nosotros como alumnos, el típica, la típica también excusa que tenemos, es un secreto: profe, no hice mi tarea porque se enfermó mi mamá. Y él viene y pone su vida también: pero mi hijo también se enfermó, y él entrega sus tareas. Y siempre comparan su vida. Es normal. O está la maestra que es un poco pasada de edad y en vez de darnos la clase nos empieza a contar su historia. Y a todos nos encanta eso, por supuesto, como alumnos, que empiezan: yo cuando era joven, mi hijo, yo hacía física, salía a correr a las 6 de la mañana, que mis hijos son los mejores estudiantes. Siempre comparan su vida, suele pasar. Como ya les decía, pasa el tiempo, vino esta pandemia y nos hizo cambiar en varios aspectos, que ahora las clases son virtuales, ahora necesitas estar con un teléfono, con una computadora para poder asistir a clases. Y también en clases virtuales existen algunos tipos de profesores. Está la maestra que siempre pide la cámara encendida: por favor, María Toñeta, ya vi que no tiene encendida su cámara, me la prende, por favor, que estamos en clase. Y se lo repite con 4 veces: María, señor, pero ¿cómo se hace?
mire, ahí con su cursor baja, y ahí hay una antenita, le aprieta ahí y va a proyectar su cámara. Y ahora el maestro que no podía hacer proyectar una máquina para una exposición, ahora ya sabe utilizar más de 10.000 aplicaciones y se volvió no ahora un maestro, sino que un hacker en la computación, y ahora tiene un técnico en computación, porque ahora hasta hay pizarrones virtuales. Y yo como joven, como alumno, no conocía eso. Sin embargo, ahora los maestros ya saben de eso. Está la página con la que trabajamos nosotros los estudiantes, y ellos lo conocen de pie a cabeza. Porque a veces nos dicen, necesito que me proyecte pantalla. Y tú como alumno, profe, me lo hace. Y él también viene y se pone en modo anónimos. Mire, tiene que mover su cursor a la derecha. Y luego dice, proyectar pantalla. Y se mete a su posición y la proyecta. Y se pone así. Y nosotros nos quedamos, wow, ¿cómo sabe el profe todo eso? Si antes no puede utilizar una cañonera, wow. Y nos quedamos asombrados en esos aspectos. Hay muchos tipos de maestros también en clases virtuales, o está el profe de física. Jóvenes, hoy también es un gran día, por favor, me recuestan su teléfono en una mesa y se ponen a hacer ejercicios. Y tú vas, recuestas tu teléfono y te pones ahí con tu pants y pasa tu familia en casa. Y este que le picó, que le dio, que por qué está brincando así, porque estás tú en tu sala y haciendo ejercicio. Y el profe de física, vamos chicos, ustedes pueden. ¿Por qué? Porque estas cosas han venido a cambiar la nueva estadística de clases virtuales, las nuevas cosas que se llaman ya clases virtuales. Y como ya lo decía, ahora un profesor sabe utilizar muchas aplicaciones que nosotros no sabemos. Hay muchos tipos de profesores, demasiados diría yo, pero lo que tienen todos esos maestros en común es que se preocupan por enseñarnos a nosotros. No les importa, ellos también tienen familia, ellos también tienen hijos, tienen cosas que hacer en su casa. Pero sin embargo se preocupan por venir y enseñarnos a nosotros. Muchas ocasiones, como ya decía, vemos al profesor de matemáticas como algo malo, porque a todos nos cuestan las matemáticas, pero en realidad él se preocupa y nos lo enseña de la mejor manera posible, que en algunas ocasiones nosotros lo vemos difícil. Tenemos que aprender a valorar esto nosotros los alumnos. Nosotros los alumnos en algunas ocasiones tenemos un pensamiento de pollo, que no nos damos cuenta de las grandes cosas que los maestros hacen por nosotros, porque son muchas, no son pocas. Si hablamos de cosas que nos enseñan los maestros, nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan valores que en algunas ocasiones solo hemos adquirido 3 en casa, y ellos vienen en un colegio y nos recalcan 5 más. Nos recalcan cosas importantes de la vida. Un maestro no quiere verte a ti como alguien en la calle, mucho menos como alguien miserable en la vida. Ellos se encargan por enseñarte, se preocupan porque digan, bueno, yo le voy a enseñar bien a este joven para que cuando llegue a una universidad no le cueste. Quiero enseñarle bien a este joven porque quiero verlo graduado, quiero verlo alguien en el futuro. Quiero ver que él sea una persona con una profesión, que sea alguien bien para la sociedad, alguien de bien para la sociedad. No quiero a alguien que, bueno, que solo estorbe en una sociedad o en una comunidad. Ellos se preocupan por nosotros. En algunas ocasiones nosotros no lo valoramos. Tenemos que aprender a valorar eso. Porque como ya les digo, los maestros tienen familia, tienen vida, y sin embargo no se preocupan por eso. Tienen que venir, darnos clases y enseñarnos de lo mejor. Darnos una explicación concreta y específica para que así a nosotros se nos quede. Como alumno y como todos los alumnos, en algunas ocasiones no nos damos cuenta. Pero en esta ocasión, a través de este mensaje, les quiero decir que feliz día del maestro. Gracias por esa paciencia que han tomado con nosotros, porque en algunas ocasiones ni nuestra casa nos soporta, nuestros padres, pero sin embargo ustedes tienen que lidiar más que con uno, tienen que lidiar con toda la clase. Son nuestros padres adoptivos. Y les quiero decir que los valoramos mucho, aunque en algunas ocasiones nos cueste, aunque en algunas ocasiones nos portamos de lo peor en clase, pero sin embargo son alguien muy importante para nuestra vida. Con el paso del tiempo van dejando un sello en nuestra vida, y quiero no cada consejo que nos han dado lo hemos guardado en el corazón, por muy difícil que se vea. Como alumno le quiero decir feliz día del maestro a todos ustedes. Nos vemos. Esperamos de que este programa haya sido de su agrado. Recuerde, todo lo planificado fue con intención de poder agradarlo, poder felicitarlo
así a la distancia, de una forma virtual. Esperamos que el próximo ciclo tengamos ya una oportunidad diferente de poder felicitarnos, de poder darnos esas muestras de cariño entre nosotros y principalmente de recibir esa muestra de cariño de cada uno de los estudiantes. Me despido con lo siguiente: para ser maestro no solo hay que seguir los estudios en la universidad para obtener un título, hay que tener esa vocación de compartir los conocimientos con los alumnos y de enseñar de una forma muy didáctica para que la semilla del conocimiento germine dentro de cada uno de sus discípulos. Felicidades a usted, maestro. Felicidades a usted, maestra, en este día tan especial. Bendiciones para cada uno de ustedes. Agradecemos la coordinación de la licenciada Lucrecia Marisol Orozco Robles de Chilel, como también a cada uno de los involucrados dentro de este evento. Bendiciones, esperamos poder saludarnos en una próxima ocasión. Saludos.